Metropolitana. Cowboys Love Más Verdes recibe en la última semana a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí ambos para cerrar temporada hoy 20 de mayo del 2023. Ceremonia del volado en el centro del campo. Excelente trabajo el equipo especial de Cowboys, así que las Blancas primero y 10 desde su yarda 32. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Águilas Blancas abriendo 4 receptores de la formación. Coreback busca a 3 de la derecha, se cortó al centro. En la trayectoria le tiró al interno que hizo la escuadra hacia adentro. Quedó incompleto el pase. Segunda oportunidad, vino a 10 por avanzar. Águilas Blancas en esta optativa por el lado derecho. Sigue la oportunidad de bloqueos. Avanza, sigue moviendo las piernas. Ya abandonó el campo de juego, pero hay avance de primer y 10 para Águilas Blancas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ya las Blancas están en la yarda 45. Buscan por el lado izquierdo, el pase es completo. Y el envío es de 10 yardas para Águilas Blancas, primero y 10 nuevamente. Otra primera oportunidad, ya cruzó medio campo Águilas Blancas. Van a correr por el centro del campo, la defensiva cierra el camino.
y solamente permite una yarda de avance para Águilas Blancas vía terrestre. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Corebaca, otra vez corriendo. Por el lado izquierdo parece que pierde la bola. Hay fútbol, vamos a ver, recuperó Cowboy. Y la bola va a ser ahora para los de casa. Primer y 10 para Cowboys Lomas Verdes en su yarda 37. Turno de los Cowboys Lomas Verdes. Primera oportunidad de su yarda 37. Van a correr en esta primera oportunidad. Y por el lado de la derecha encontraron un espacio y ganaron una yarda en este primer ataque del inicio del encuentro. Balón ahora en la yarda 38. Coreback bajando al corredor, pero esta vez detenido en la línea de scrimmage. Incluso me parece pierde una yarda la ofensiva de Cowboys. Tercera oportunidad y 10 por avanzar. Jugada aérea, todos a pase. Coreback tiene tiempo, no encuentra y tiene que buscar en la lanza 10 yardas. Cruzó la yarda 45. Vamos a ver si esa distancia es suficiente o no. Le van a faltar 2 yardas para primer y 10. A despejar la ofensiva Cowboys. Coreback ha salido del campo. Pateador de equipos especiales dentro para el despeje. Una patada que amenaza con encerrar a Águilas Blancas. Y desde la yarda 5 me parece saldrá una ofensiva a la segunda del primer cuarto para Águilas Blancas. Regresa al ataque Águilas Blancas. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Encerrados en su yarda. En su yarda 6. En esa primera oportunidad que tienen es una carrera. No les da mucho avance, pero se separan de las diagonales. Segunda y 9 por avanzar. Ahí va Corbat, otra vez por tierra. Centro del campo es atacado. La defensiva cierra el camino. Permite otra vez solamente una yarda. Bien Cowboys en esta serie defensiva en el turno. Permitiendo poco avance a las Águilas Blancas. Tercera y largo para el Politécnico. 7 yardas lo que buscan. Van al aire, el pase es completo. Centro del campo lo tiene. ¡Fútbol! La bola libre. La recepción es buena, pero el defensivo le bota el balón al receptor. Y la recupera Cowboys. Primero y 10 en la yarda 34 del terreno que defiende Águilas Blancas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Pase al lado derecho, pase completo. Sigue moviendo las piernas, sigue de pie. Sobre la línea, mantiene la vertical. Y tendremos primer 10 para Cowboys. Tenemos primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la 21 del terreno que defiende Águilas Blancas. Pase completo al lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. Sigue avanzando, atacando a la defensiva de Águilas Blancas. Y con este avance tenemos primero y gol para Cowboys. Primero y gol para Cowboys. Conteo largo, van a bajar el balón por tierra. En el centro del campo se abrió el espacio, ataca a Cowboys. Y están ahora en la yarda 6, en segunda y gol. Ahí está Cowboys buscando abrir el marcador. Tras recuperar el fumble, están en la yarda 6, el pase es incompleto al lado izquierdo. Tercera y gol en la yarda 6. Quiere puntos, quiere 6, Cowboys. Van por aire, lado derecho, el pase es completo. Y está dentro. Está en la diagonal, revisa el oficial. Y ahí está. Touchdown Cowboys. Le sacaron 6 puntos al fútbol. Y van por el extra en este equipo especial.
por el punto extra. Ahí va la patada y es el bueno el extra, así que el marcador Play Pro en el primer cuarto, 7 para Cowboys, 0 Águilas Blancas. Patada de salida, fildea de la yarda 14, inicia la devolución Águilas Blancas, está avanzando, evadiendo tacleos, haciendo una serie de cortes, por fin lo logran capturar, pero con el máximo avance tenemos primeros 10 para Águilas Blancas en su yarda 37. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad y 14 por avanzar. Corebat suelta el pase al centro, es incompleto. En esta ocasión no hay posesión al 100% del receptor de las Blancas, por lo tanto se marca como incompleto. Tercera oportunidad, mismas 14 por avanzar. Suelta el envío, el pase alto, lejos de la mano del receptor, incompleto. Cuarta oportunidad, Águilas Blancas a despejar la ofensiva. Cuarta oportunidad y Águilas Blancas con equipo especial de despeje en el centro del campo. Listo el pateador, realiza despeje. El fildeo se acerca, le piden que se quiten a los jugadores y desde la yarda 39 tendremos primer y 10 para Cowboys, todavía en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cowboys con una jugada gratis, el corredor por el centro está escapando, consigue unas 4 yardas en el acarreo, pero al parecer el pañuelo va a ser en contra de las Blancas. Se aceptaría, serían 5 yardas para Cowboys. Se declina, se quedan con el avance terrestre. Bueno, finalmente castigo en contra de Cowboys. Se repite primera oportunidad con 15 por avanzar. Coreback suelta el pase, pantalla. A punto de interceptarle a las Blancas a Cowboys. Segunda oportunidad. Ahora va, suelta el pase. Es interceptado. Aquí vienen las Águilas Blancas en la devolución y por ahí alguien de Cowboys también está atento para evitar la caída de sus diagonales, pero las Águilas Blancas tienen la ofensiva en la yarda 19. Listo Águilas Blancas, primero y 10, yarda 18. Sale rolado coreback, busca receptor, la defensiva empieza a cerrar el espacio, voló un pañuelo al final de la jugada. ¡Ese balón es tuyo, Cowboys! Primera oportunidad y 20 por avanzar. El pase al centro del campo es completo y es touchdown para Águilas Blancas. Responden también con puntos en el intercambio de balón, así que falta el extra para empatar el encuentro en este primer cuarto del partido. En la jugada de la anotación se terminó el primer cuarto del encuentro. Solamente jugamos el extra para concluir al 100% el primer cuarto. Es un
ofensiva de Blancas. Ahora sí, listos para el punto extra. Acomodado el pateador zurdo. La patada va a ser mala. Así que Cowboys mantiene la ventaja por un punto en este cierre del primer cuarto. Cowboys 7, Águilas Blancas 6. Última semana de temporada regular en la Conferencia Metropolitana de la Juvenil de Primavera en ONEFA 2023. Listo para kickoff. Iniciamos segundo cuarto del encuentro. 7-6 lo gana Cowboys a las Águilas Blancas. La patada fildeada para la yarda 15. La devolución por parte de Cowboys. Abrió por el lado derecho. Llegó a la yarda 33. Y desde ahí, Cowboys con primera oportunidad en el segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda 36 por tierra, lado izquierdo, se está escapando el corredor. Sigue jalando las piernas, se evita contactos, evita tacleos. Sigue, continúa con la vertical hasta medio campo. Acarreo de 14 yardas para primer y 10 de Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Pase incompleto. Ahí está Cowboys en esta segunda oportunidad. Intentaba por tierra, pero Águilas Blancas cerró el espacio e hizo perder yardas a la ofensiva de Cowboys. Tercera oportunidad y 12 por avanzar. Ahí está Cowboys, el pase completo, el envío. Sigue moviendo las piernas, acelera, acelera. Se le cuelga el defensivo y va a ser primero y gol para Cowboys en la yarda 1. Ahí va Cowboys, primero y gol, yarda 1. Conteo largo, coreback cambia la señal. Y en esta jugada sorpresa, aguantó bien Águilas Blancas, no se fue con el engaño. Y tendremos segundo y gol en la misma yarda 1. Allá va con una coreback sneak. Y era una yarda. La recorre el coreback. 6 puntos más para Cowboys en este inicio del segundo cuarto. Y falta el punto extra. Ahí está. El punto extra va a ser ¡palo! Lo falla Cowboys, así que el marcador play pro hasta el momento en el segundo cuarto. 13 para Cowboys, 6 para Águilas Blancas. Semana 6 de la temporada 2023 en la categoría juvenil de primavera de ONEFA. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Águilas Blancas en su yarda 25. Aguanta coreback, va con la por el lado derecho. La defensiva recorre y atrapa al ofensivo de las Blancas, que se quería escapar por la derecha. Segunda oportunidad, 6 por avanzar. Águilas Blancas al pase, al aire, completo. Sigue moviendo las piernas, se cruza, sigue por el centro del campo. Abre y explota velocidad. Se está escapando, ya sigue moviendo las piernas. Ya no lo van a alcanzar. Y responde de inmediato Águilas Blancas para tratar de empatar el encuentro en este segundo cuarto. Touchdown del Politécnico Nacional. Bueno, Águilas Blancas coloca formación de 2 puntos. Va por la conversión, el pase lado izquierdo, pase es interceptado. Y aquí viene la devolución por parte de Cowboys. Ya se frenó.
Y el marcador se queda entonces 13 para Cowboys, 12 para Águilas Blancas. Listo derecha, listo izquierda, vámonos, se reanuda el encuentro, el balón no va a haber devolución por parte de Cowboys, así que nos vamos a la yarda 25 para el equipo que de Lomas Verdes tenga su primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar, Cowboys en su yarda 25, por el centro intentaba correr, pero de inmediato Águilas Blancas penetra y frena la carrera. El pase incompleto, el envío. Hay un movimiento en falso. 5 yardas para atrás, Cowboys. Largo por avanzar para Cowboys, se ha complicado el drive. Están a 17 yardas del primero y 10. Ahí va para atrás, Corebac tiene espacio para saltar el brazo. Al centro tiró y es incompleto, no se pudo quedar con el envío al receptor. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva. Cowboys. Ahí está la patada de... Despeje. Fildea la yarda 43, inicia la devolución. Ya voló el pañuelo en el regreso. Va a ser en contra de las blancas. Así que nos vamos a ver dónde inicia esta ofensiva el equipo del Politécnico Nacional. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Águila Blancas va a buscar al aire, no encuentra. Se le acaba el tiempo, van por él y hay captura de Corebac. Nunca pudo encontrar receptor, la defensiva le cargó bien, hizo buena presión y terminan echando para atrás la ofensiva de Águilas Blancas. Hay un pañuelo en el desarrollo de la jugada. Hubo una invasión en el campo de juego en contra de Cowboys, así que son 5 yardas, se repite primera oportunidad, 5 para avanzar para las blancas. El pase es completo ahí al lado derecho, ya no puede avanzar más después de la recepción, pero con esas 6 yardas es primer 10 para Águilas Blancas. Primera oportunidad, 10 por avanzar, Águilas Blancas, pase al lado derecho, pase completo. Y después de la recepción, una yarda más de ganancia. Segunda oportunidad. Corebac suelta el pase, es completo. Vamos a ver hasta dónde llegó la recepción de las blancas. De momento tenemos primero y 10 para el equipo politécnico. Y vamos a ver de cuánto más fue el avance para las Águilas Blancas. Con este último avance de 10 yardas, Águilas Blancas se coloca en primera y 10 en la yarda 30 del campo que defiende Cowboys cuando este último pide tiempo fuera. Águilas Blancas con primero y 10, el pase a las diagonales. Es pase incompleto. Buena la cobertura de Cowboys para evitar la recepción que pudo haber terminado con 6 puntos.
Coreback, suelta el pase, es completo el lado derecho. Tercera oportunidad, 3 por avanzar, pase otra vez. Aquella zona es completo, sigue moviendo las piernas y por donde cae es primer 10. Pero por esa misma zona también voló el pañuelo, vamos a ver de qué nos indica ese castigo en el campo de juego. Es en contra de Águilas Blancas, un falso arranque, así que se repite tercera oportunidad con 5 yardas de castigo. Tercera oportunidad, 8 yardas para avanzar. Águilas Blancas en el engaño del pase y en este engaño es capturado el quarterback. Ahí entró la defensiva y justo cuando se disponía a correr lo detiene el número 44 de Cowboys. Cuarta oportunidad, le lleva a las Blancas a jugársela todo o nada. El pase es completo. Se lleva la recepción a pesar de la cobertura como estampilla del defensivo de Cowboys. Así que será primero y gol para Águilas Blancas. Primero y gol para Águilas Blancas. A correr por el centro. Empieza a abrirse el espacio, la defensiva carga y no le permite el paso. Este número 23 cerró el camino del corredor de las Blancas. Van por tierra. Y las Blancas están en las diagonales. Anotación del Politécnico Nacional. Va por los dos puntos nuevamente en las Blancas. Formación de intento de conversión. Allá busca el pase del lado izquierdo, complete el envío, así que Águila Blanca ya tiene 20 puntos, Cowboys 13, últimos 2 minutos del segundo cuarto. Listo Águila Blanca para kickoff después de la anotación. El marcador play pro hasta el momento, 20 para Águila Blanca, 13 para Cowboys. Últimos minutos del segundo cuarto. Patada fildeada en la yarda 8. Desde ahí no es la devolución, Cowboys. Un regreso hasta la yarda 25. Desde ahí. Último minuto y medio para Cowboys con primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí va Cowboys por una carrera al lado derecho. De inmediato perdió yardas. Cowboys le cargó la defensiva de las Blancas. Segunda y largo para Cowboys. Allá va la segunda oportunidad y largo. El pase, el centro completo. Número 7 sigue de pie, moviendo las piernas, evitando el contacto. Se acerca el primer 10, le va a faltar yarda y media para mantener la ofensiva a Cowboys. Cowboys con tercera oportunidad, yarda y media para el primer 10. Ahora va en la personal una Wildcat que va por esas 2 yardas y se mantiene la ofensiva de Cowboys dentro del campo. Listo, Águilas Blancas. Después del jugador lesionado por parte de Cowboys, los de Lomas Verdes listos para primera oportunidad. Salieron al pase completo en el centro del campo. Está moviendo las piernas, una serie de cortes, sigue avanzando. Abandona el terreno, fue en la yarda 40 y desde ahí. Primero y 10 para Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cowboys en yarda 40 del terreno que defiende las Águilas Blancas. El pase no va a salir. Se colapsó la bolsa de protección y capturaron al quarterback de Cowboys. Ahí está. Cowboys en segunda ahí. 14 por avanzar. Cambio de jugada, cambio de señal. Ya la tienen los ofensivos de Lomas Verdes. Sale el pase, lado derecho completo. Una
intenta por fuera. Abandona el terreno de juego y vamos a ver tercero y largo. Tercera oportunidad y 12 por avanzar. Ahora va a soltar el pase, ¿no? Tropezó el coreback. Perdió la vertical, pierde el down. Y nos vamos al descanso. Vamos al descanso, marca el Play Pro. 20 Águilas Blancas. 13 Cowboys. Última semana de temporada regular en la Conferencia Metropolitana Juvenil de Primavera ONEFA 2023. Listo para iniciar el tercer cuarto del encuentro. Águilas Blancas arriba por 20 puntos ante 13 puntos de Cowboys en este final de temporada de la Primavera 2023. Cowboys recibe la patada de salida, fildea en la yarda 14. Ahí viene el regreso por parte de Cowboys, una serie de movimientos en el centro del campo hasta la yarda 37, primer 10 para Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback otra vez por tierra en el centro del campo, no hay mucho avance. Llegó a la línea de scrimmage y desde ahí segunda oportunidad, tiene las 10 para avanzar para Cowboys. Segunda y 10, el pase es completo. El centro del campo empieza a explotar el lanzador. Un corte más. Y ahí lo alcanzan a frenar en la yarda 29 del otro lado. Primero y 10 para Cowboys. Otro primero y 10. Cowboys avanzando bien en este inicio del tercer cuarto. Ahí deciden ir por tierra en el centro del campo. Un avance de 2 yardas para el equipo de casa. Segunda oportunidad. Ahora va buscando opción al aire. El pase es completo. Y tenemos primero y 10 para Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback baja el balón. Segunda oportunidad. Quarterback va para atrás, busca, aguanta, va a las diagonales. Pero el pase se quedó ahí en el centro del campo. Se quedó atorado el receptor. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback. Va para atrás, busca, el pase es pantalla. Completo con el número 11. Ahora sigue la cortina de bloqueos por el lado izquierdo. Vamos a ver si le alcanzó. Y por donde está llegando va a estar a pulgada de mantener la ofensiva con primer 10 Cowboys. Cuarta oportunidad, 1 yarda por avanzar. Ahí van por tierra y vamos a ver si llegó. Empujó la defensiva, empujó la ofensiva. Por donde camina el oficial, dice que no llegó. Y así que las blancas tienen primero y 10 en su yarda 9. Ahí va quarterback. Quarterback va a bajar el balón por el corredor. Ahí por la derecha encontró el camino. Tercera, lo que viene, siguiente oportunidad y 9 por avanzar. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Quarterback busca, sale, el envío es completo y la ganancia es de primero y 10 para Águilas Blancas. Mantienen el ataque en este tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Recorrido demasiado largo,
ganancia de pocas yardas, pero efectivas para el equipo politécnico. Tercera oportunidad. El pase del lado derecho completo. Y es un pase de primer y 10 para Águilas Blancas. Pase es incompleto para Águilas Blancas. Águilas Blancas allá va por el aire. Y encuentra el espacio el quarterback. Vio que todos se fueron a la cobertura de los receptores. Y dejaron el centro abierto, el centro vacío. Y lo aprovecha bien el quarterback de las Blancas para escaparse más de 40 yardas y mantener el primer 10. Este avance terrestre de pocas yardas para las Blancas después del tiempo fuera. Era menos de una yarda y consiguen 6 puntos más a las Blancas en el tercer cuarto del encuentro. Ahí va las Blancas por el extra. Ajuste en la formación de place kick. Van por 2 puntos. La carrera del centro es buena. Apareció en las diagonales, pero también hay un pañuelo en el desarrollo de la jugada. Vamos a ver de qué se trata este foul en el, la jugada del extra. Tercer cuarto del encuentro desde el campo de Cowboys. Si bien la patada va a ser corta, el balón no rebasa las 10 yardas. Va a ser castigada el equipo de Blancas o ahí se va a quedar el balón para Cowboys. Bueno, el balón se queda ahí en la yarda 38 con primer y 10 para Cowboys. La carrera por el centro del campo, vamos a ver de cuánto fue la ganancia. 4-6 yardas para Cowboys. Con esta jugada terminamos tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al último periodo del juego de la temporada para Cowboys y Águilas Blancas. Con un marcador play pro de 28 puntos para Águilas Blancas, 13 para Cowboys. Iniciamos cuarto del encuentro. Dos posesiones la diferencia en el marcador entre Cowboys y Águilas Blancas. Por tierra inician el ataque del cuarto los Cowboys. Pero Águilas Blancas se enfrente bien defendiendo la carrera. Le cayó el rebote a este safety de Águilas Blancas, pero no pudo controlar el rebote, así que queda incompleto el pase para Cowboys. Cuarta oportunidad.
listo el envío. Sigue de pie, moviendo las piernas. Se está escapando las diagonales. Y lo frenan antes de entrar en la yarda 2. Pero ahí por la zona de la recepción volaron los pañuelos. El balón se queda fuera de las diagonales. Segunda y gol para Cowboys. Ahí está Cowboys. El segundo gol. Por el lado derecho el pitch. Se corta el centro al corredor. Pero vuelve a perder yardas. La ofensiva de Lomas Verdes. Tercera y situación complicada para Cowboys. Cowboys se niega a irse con las manos vacías en este drive tan bueno que han tenido en el cuarto. Ahí va el pase, es completo, sigue moviendo las piernas, empuja y quedó en la yarda 1. Cuarta y gol para Cowboys en la antesala de la anotación. Y se apresura Cowboys, quiere sorprender a la defensiva de las blancas, va por una cornerback sneak. Y en el centro del campo aparece en las diagonales el coreback. Esperemos que levante los brazos el oficial. Ya lo hizo uno. Es touchdown de Cowboy. Pero por esa misma zona que el oficial levanta las manos. Hay un pañuelo en el campo. Es en contra de las blancas. Declinado. La anotación válida para Cowboy. Van por dos puntos. Después de la anotación de 6, van por la conversión. Coreback. Allá en una reversible, entró bien la Ross y capturan atrás del corredor. 6 puntos solamente para Cowboys en esta ofensiva. 28-19 el marcador en el cuarto, favoreciendo a las Águilas Blancas ante Cowboys Lomas Verdes. Listo para kickoff, equipo de Lomas Verdes. Aquí viene la patada corta, intentan el bote, agarra. Y el balón abandona el terreno de juego. Así que el balón se va a quedar para Águilas Blancas en la yarda 47. Bueno, finalmente el balón colocado en la yarda 42 para primero y 10 de Águilas Blancas. Coreback aguanta, van por tierra. El centro del campo es atacado y el centro del campo es defendido por Cowboys. Por tierra, tercera y 7 por avanzar. Tercera oportunidad. Coreback suelta por el lado izquierdo al corredor, buscando doblar la esquina para mantener la ofensiva. Se va a quedar a una yarda del primer 10. No la vista me falla un poco. Es cuarta oportunidad y 4 por avanzar. Coreback va a ir al aire, suelta, no suelta, van por él, lo persiguen, se le acaba el tiempo y hay captura de coreback. Las blancas arriesgaron, perdieron la ofensiva y hay primer y 10 para Cowboys en su yarda 41.
Tenemos segunda y largo todavía para Cowboys. Ahí está esta segunda y largo. Tercera oportunidad, 3 por avanzar. Se acomodan 3 receptores por la derecha, 1 en flex por la izquierda. En solitario un corredor que sale a protección de pase. Todos al envío. El pase al centro del campo. Dice el oficial que es incompleto el envío. Cuarta oportunidad. Conteo largo, provocando el castigo, ¿no? No cae ahí las blancas, aguanta, paciente. Ahora sí, Cowboys va por el envío al centro del campo. ¡Incompleto! Y las águilas blancas ahora en primer y 10. Yarda 44. Primer y 10 para Águilas Blancas. El pase es completo por el lado izquierdo y en el avance tenemos cerca de primer y 10, sí. Pero hay que esperar un poquito porque voló un pañuelo al final de la jugada. Piernas, llega hasta la yarda 20 y desde ahí Águilas Blancas, primero y 10. Primero y 10 para Águilas Blancas. Van a ir por tierra nuevamente en el centro del campo, encuentran el espacio. Cowboys se frena y tendremos segunda y largo todavía para Águilas Blancas. El pase a las diagonales, pase incompleto. Salta, 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 salta